Okay, chicos, aquí estoy de vuelta ahora con puro tema. Como comenté, yo prefiero expresar mis opiniones en un ámbito más privado, porque nunca sabes quién lo va a usar en tu contra. Y pues, entonces luego buscaré ese stream y lo voy a eliminar. Vamos a cerrar esto. Eso es el stream anterior. Vamos a ir rápido a YouTube. Mi canal. A ver si es cierto. Videos. Administrar videos es este, creo. Está todo muy complicado para mí, la verdad. Livestreams, ven, aquí está. A ver, es este. A ver, nada más hay que comparar la URL. KRQ, sí es esta. La otra todavía no aparece porque todavía se está creando el archivo, supongo. Ah, miren, aquí está. Entonces, esto lo mandamos al Nirvana. Ok, ¿cómo se borra, chinga? Bearbeiten. No. Más acciones. Borrar finalmente. A ver, está seleccionado. Sí. Ok. Muchas gracias, privacidad. Me está muy claro que no se puede deshacer. Bygone. Okay, Sergio ya volvió también, qué bueno. Entonces vamos a marcarle aquí su asistencia y vamos a guardar y cerrar esto y continuar con un poco de voltage modular. Ya lo tengo, amigo. Ok, vamos a entrar ahora a una cosa un poco más técnica, pero van a ver que igual es bastante sencillo. Entonces vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí. Sí, amigos, así es eso. Saber es poder, recuérdenlo.
Siempre lo es. Ok, vamos al voltage modular y vamos a ver ahora una cosa muy sencilla. Y para esa cosa muy sencilla, yo siempre digo eso, creo. Lo bueno es que para mí lo es. Ok, vamos a poner esto y vamos a poner un ampli. Y mandamos aquí la señal al ampli. Y aquí a la salida de audio. Y lo que falta es el pitch CV. Aquí está. Y aquí está el volumen. Ok. Creo que sí necesitaré un envolvente. Entonces, gate in. Ahí está. Y aquí vamos con esto. Correcto. Vamos a eliminar. Uy, esa nota. Eso sonó como un pedo. Muy bien, aquí vamos porque para eso se conectaron. Entonces vamos a modificar esto. Vamos a poner esto. Y vamos a poner aquí. Estamos. Excelente. Muy bien. Showtime. Ha. Le he equivocado. ¿Dónde lo dejé? Ah, aquí. Ok, ya lo organicé. Hasta ahora hemos visto que podemos usar el pitch como voltaje para definir la altura de un oscilador, o sea, la altura de una nota. Y también vimos que con el gate prendemos y apagamos notas. Y eso nos permite ya hacer música de forma melódica porque podemos definir cuánto duran las notas con gate y cuál es la nota que suena. Ojo, esto en sintetizadores de hardware suele funcionar solo de forma monofónica o monaural, o sea, solo con una nota. Con acordes, eso se vuelve más difícil. Ahora bien, ya que tienen un poco de conocimiento de MIDI, les voy a mostrar que aparte de las notas que podemos generar aquí, vamos a dibujar unas tantas. Ok, seleccionamos todo eso. Aparte de las notas MIDI, tenemos una cantidad de diferentes mensajes que vienen como parte del protocolo y que
podemos usar, por supuesto, para fines musicales. Para eso los tenemos. Entonces, vamos a poner aquí un loop. Y vamos a escuchar lo primero que tenemos aquí. Tenemos una onda de diente de sierra en octavas. Vamos a cambiar el tempo un poco. Muy bien, bienvenidos a los 80s y aquí tenemos entonces esta secuencia. Ahora bien, si observamos aquí la opción CV Sources, encontraremos una cantidad de funciones adicionales que podemos usar. La diferencia entre gate y trigger ya la expliqué. Lo que tenemos aquí abajo, a cambio, son informaciones MIDI completamente independientes. Esa es la velocity, que es la fuerza con que se toca una nota. Ese es el aftertouch, que es un comando que podemos crear con ciertas teclas, con ciertos teclados, ejerciendo presión sobre las teclas ya tocadas. Sustain es un pedal, como lo conocemos de piano. El pitch bender es para cambiar altura y el mod wheel es para agregar normalmente algún tipo de vibrato. Toda esa información es MIDI y está disponible en cualquier secuenciador aparte de las notas. Les voy a mostrar esto aquí en esta ventana. Entonces, vamos a mover esto un poco a la derecha para que veamos ambas cosas. Velocity. Como pueden ver, aquí tengo un controller lane que se llama Velocity. Y este Velocity representa la fuerza con que suelo tocar una nota. ¿Por qué se llama Velocity? Porque técnicamente hablando se mide la velocidad entre una nota en pausa y una nota tocada. Y eso se traduce o se interpreta como fuerza. Entonces, el Velocity es parte integral de una nota MIDI, por lo cual, si tengo una nota MIDI, tengo velocity. Eso así siempre es. Ahora bien, los sintetizadores análogos del pasado, de los años 70, 80, no solían tener velocity, pero los pianos lo tienen. Entonces, por supuesto, se generó una demanda de crear algún tipo de sensibilidad de velocity. Y por eso tenemos aquí la posibilidad de usar Velocity en algún contexto musical. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una pequeña secuencia. Vamos a quitar esa bocina. La voy a hacer ternariamente, o sea, en unidades de 3, porque suena más interesante esto cuando estamos en 4 cuartos. Entonces, como pueden ver, ahora tengo virtualmente 3 valores de velocity. El velocity 100, el velocity 60 y el velocity 30 y algo. Ahora bien, yo puedo usar este valor ahora para modificar cualquier parámetro y lo único que tengo que hacer es conectar el velocity al parámetro deseado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo voy a conectar aquí al amplificador y de esta forma voy a poder controlar volumen. Como ven, el puerto está medio ocupado, pero tengo 6 puertos disponibles, entonces pongo aquí esto. Y como pueden ver, me genera un tono constante. Eso no estaba planeado así. Entonces, tengo que ayudarme con otro amplificador. Afortunadamente tenemos aquí la función duplicate. Este amplificador es literalmente solo un amplificador, por lo cual no necesito el envolvente. Por lo cual podemos ahora mandar la señal directamente de un ampli a otro. ¿Para qué quiere eso entendido? Vamos a ponerlo mejor de esta forma. El primer amplificador
es para darle contura al sonido, para definirle la duración, los fade in y fade out, y por eso tiene el envolvente aquí. Okay. El segundo amplificador es para controlar solamente volumen. Para eso tenemos aquí esa perilla, como ya lo habíamos visto la vez pasada. Entonces vamos a escuchar lo que tenemos ahora aquí, a ver si no hay algún error de cableo. No he conectado Velocity todavía. Y creo que se hizo evidente que el volumen ahora está cambiando dependiendo de Velocity. Y para que lo puedan ver, aquí lo hago un poco más visible. Entonces ahora tengo aquí toda la libertad de jugar con volúmenes. Entonces, como pueden ver, el velocity, técnicamente hablando, es simplemente un voltaje que puedo usar para controlar algo. Y en este caso lo usé para controlar volumen, por lo cual si toco ahora un teclado en vivo con diferentes velocities, este velocity se traducirá en este momento a volumen. Ahora bien, la parte interesante de velocity es, especialmente en instrumentos acústicos, que no solo cambia el volumen. De hecho, cuando tocamos un piano más fuerte, lo que obtenemos no es más volumen, sino más agudos, más armónicos. Y eso aplica prácticamente a todos los instrumentos acústicos. Un instrumento donde es muy evidente es, por ejemplo, la trompeta. Si se toca con poca presión, tenemos un sonido relativamente opaco. Y si lo tocamos con toda la fuerza, obtenemos muchos, muchos agudos. ¿Cómo podemos simular este efecto? Con un filtro. Entonces, ahora lo que voy a hacer es eliminar este amplificador y dejar que el filtro sea controlado por velocity. Entonces, vamos a poner aquí el filter. Aquí tenemos el filter. Y simplemente cambiamos el roteo. Aquí el audio va al filtro. Y de aquí va el ampli, tal como ya lo conocemos. Oscilador, filtro, amplificador. Pero ahora conectamos el velocity aquí a Frequency Modulation, o sea, a la frecuencia de corte del filtro. Entonces, lo que van a notar ahora es que las notas con bajo velocity van a tener pocos agudos y con más velocity van a tener más agudos. Ok, eso es un poco silencioso porque me faltó aquí la conexión de audio. Ok, vamos a hacer esto un poco más intenso. Cerramos el filtro. Entonces, como pueden ver, el velocity es una muy buena oportunidad para controlar el filtro o el volumen o ambos directamente con la tecla. Velocity es parte de cualquier tocar de teclado, no es una información MIDI independiente. Ahora vamos a hacer ambas cosas. Vamos a controlar no solo el filtro, sino también el volumen. Entonces cambiamos aquí un poco el roteo y simplemente jalamos un segundo cable aquí a este amplificador. Entonces
Esta ampli ahora define el carácter percusivo, esta ampli define el volumen y este es el filtro. Entonces ahora debería controlar tal la cantidad de armónicos como el volumen, dependiendo de velocity. Entonces, como podemos ver, el volumen se modificó, se hizo muy evidente aquí en el peak meter, y también se modificaron los armónicos gracias al velocity asignado. En el siguiente clip les voy a mostrar unas aplicaciones musicales para esto. Ok, vamos a nombrar el video. Voltage clase 2. Primer video. Velocity sobre volumen y cutoff. Ok, ahora viene algo divertido. Vamos a quitar esto y reconectarlo porque este ampli ya no lo voy a aplicar. Y ahora voy a resetear todas las notas a un valor de velocity idéntico. Para eso tenemos funciones en Cubase. Fixed velocity 100. Miren. Aleluya. ¿Cómo está chido el Cubase? Ok, muy bien. Continuamos. La posibilidad de poder usar Velocity nos abre un espacio creativo para toda clase de cuestiones. No solo se puede hacer una música, una presentación más viva y menos repetitiva y menos maquinaria, sino podemos incluso trabajar intencionalmente con estas cosas para crear diferentes patrones. Les voy a mostrar ahora un ejemplo que es muy, muy, muy sencillo. Vamos a cortar aquí en medio. Y vamos a cambiar eso también a dúo. Entonces, esas dos secuencias tocan ahora dúo en octavas. Y como el velocity es idéntico, vamos a tener obviamente siempre el mismo sonido. Ok, supongamos que estamos en los 80, lo quiero usar para abajo, entonces pongo aquí una octava más abajo. Entonces, como pueden notar, tenemos aquí un clásico bajo ochentero que no es demasiado llamativo y más que nada, pues no hay realmente movimiento en el sonido. Ahora bien, vamos a hacer una cosa divertida. Hace un rato les estaba mostrando aquí una secuencia basada en tres valores. La vamos a reconstruir. Ok, ahora vamos a escuchar esta sección, nada más este primer compás, con los diferentes velocities. Vamos a abrir aquí abajo el editor y aquí ven los diferentes velocities. Y esos velocities ahora van a agregar movimiento al sonido. Y de esta aburrida secuencia
de notas octavas, obtendríamos algo mucho más interesante. Como pueden notar, velocity ahora está variando el filtro y con él está variando el timbre. Y aunque siguen siendo octavas notas, un patrón muy, muy sencillo, se hace sentir un patrón básicamente en segundo plano debido al filtro que estaba usando. Entonces, como pueden ver, Velocity definitivamente es nuestro amigo, aunque no somos simplemente pianistas. Lo podemos usar entonces de forma creativa para esta clase de movimiento en el sonido. Esto lo que acabo de hacer es, por cierto, bastante típico para la banda inglesa Erasure. Ahora, nada más para que tengan la comparación, voy a unir esos dos clips para que vean y escuchen la diferencia entre modificar velocity y no modificar velocity. Ok, entonces como pueden ver, este patrón, por más sencillo que es según partitura, ya es mucho más interesante por el uso de Velocity. Velocity tiene la ventaja de que podemos usarlo por nota, lo cual significa que cada nota puede tener un valor de Velocity diferente. Y con eso está relativamente único entre las informaciones MIDI, porque no hay muchas informaciones MIDI que me permiten modificar notas individuales. Por lo regular, MIDI es una información que se maneja por canales, lo cual significa que cualquier acción que haga sobre un sonido va sobre todo el canal MIDI, y eso implica todas las notas tocadas en ese canal, por lo cual los mensajes de canal, como los llamamos, no me permiten controlar nota por nota. Velocity sí me lo permite, y entonces podemos hacer uso creativo de ello. Muy bien. Eso estuvo bonito. A ver dónde está el video. Aquí. Zero dos, velocity, secuencia de cutoff. Ok, secuencia no se escribe con Q en español. Ok, muy bien. Con eso podemos dejar el tema de velocity y podemos ir al asunto del aftertouch. Entonces vamos a poner otra vez todo en velocity 100. Aquí está. Y aquí está el sintetizador. Muy bien, continuamos. Como pueden ver aquí en el MIDI Editor, tenemos todas las notas regresadas a velocity 100. Porque ahora vamos a usar otro tipo de comando. En el catálogo de informaciones MIDI hay básicamente 5 grupos. Existen las notas, que tenemos aquí arriba, evidentemente. O si lo abrimos en una ventana flotante,
es probablemente todavía más fácil de ver. Aquí tenemos las notas y aquí está velocity que forma parte de las notas. Ahora bien, aquí se me despliegan una cantidad, una gran cantidad de diferentes otros mensajes. Y los que llaman más la atención son todos esos que traen números, porque aquí adelante dice CC. CC significa Continuous Controller, controlador continuo. Controlador continuo quiere decir que, virtualmente hablando, es una perilla o un fader y me permite hacer o crear valores de un mínimo hacia un máximo de forma continua. Entonces, voy a mostrarles ahora esto. Tenemos aquí el controlador número 1 que se llama Modulation según Standard General Media, aunque virtualmente lo pueden aplicar para cualquier cosa. Ahora, voy a poner aquí una línea de este controlador. Entonces, como pueden ver, estos valores no van de acuerdo con las notas. ¿Por qué? Porque es una información MIDI completamente distinta. Eso es un controller. Ahora bien, tal como el Velocity, puedo usar este controller para modificar el sonido. Entonces, me voy a quedar con el ejemplo de moverlo sobre filtro porque es muy evidente. Aquí ven la curva. Aquí también la ven, por lo cual puedo cerrar esa ventana. Y vamos a abrir entonces el instrumento y quitaré la conexión de Velocity. Adiós. Ahora aquí dice Mod Wheel. Lo que mucha gente no sabe es que el Mod Wheel es efectivamente lo que aquí se llama Modulation. Porque la rueda se llama Modulation Wheel. Entonces, lo que voy a obtener aquí es básicamente esta línea. Entonces, vamos a conectar esto aquí al cutoff del filtro. Es lo mismo como siempre. Entonces, ahora podrán escuchar cómo el filtro va abriendo gradualmente. Eso es efectivamente lo que hacen los músicos de música electrónica cuando mueven una perilla, nada más que no lo predibujan, sino lo pueden hacer en vivo. Yo también lo podría hacer si tuviera ahora aquí un teclado conectado y este controlador que se usa sería el controlador 1. Entonces, ahora imagínense las posibilidades cuando empezamos a hacer algún tipo de gráfica aquí medio abstracta. Esto se vuelve todavía más interesante. Como pueden ver, estoy ahora componiendo de forma visual, sabiendo que el timbre va a cambiar. Y nuevamente le doy un nuevo ritmo. Ok, entonces como pueden ver, ahora ya puedo dibujar aquí la curva como, como quiero que se reproduzca aquí. Entonces esta información de controller 1 es emitido por el conector de Modway. Así siempre es. Siempre es controller 1. Si elijo otro controller, controller 2, eso no va a funcionar porque no tengo una salida para el controller 2. Entonces, controller 1 es modulation y tiene su propio conector aquí en las fuentes de voltajes como Modway. Tenemos en MIDI en general 128 controllers, que el sintetizador aquí está limitado a 1. Esa es una decisión arbitraria, pero probablemente exista algún módulo de MIDI que me permite convertirlo.
Miren, aquí está efectivamente MIDI to controller converter. Entonces aquí puedo convertir cualquier controlador y puedo entonces controlar más cosas con él y no tengo que usar el controlador 1. Entonces este elemento no viene en, como parte del paquete básico, sino requiere una versión más ampliada del voltage modular, pero potencialmente sí podemos hacerlo. Entonces, en este caso, vamos a conocerlo en el siguiente clip, mientras lo voy preparando aquí. Okay, aquí está. Video 3. Module. Controller 1. Sobre cutoff. Ok, vamos a eliminar esa curva. Ahora en el video lo voy a hacer. Como vimos en el voltage modular, tenemos disponible el module como controller 1. De hecho, el sustain también es un controller, es el 64. Normalmente se maneja como pedal, entonces en teoría solo conoce on y off, pero potencialmente también puede manejar un rango completo de 0 a 127. Ese rango de 0 a 127, por cierto, es nativo de MIDI y no puede ser sobrepasado, por lo cual, si dibujo aquí un valor, el mínimo valor sería 0, y el máximo valor sería 127. Lo pueden ver como último dígito. En este pequeño pop-up que sale aquí. Entonces ven, aquí corresponde el valor. Y si voy para abajo, vamos a 0. ¿Por qué son de 0 a 127? Porque las informaciones están resueltas en una resolución de 7 bits. 2 a la 7 nos da 128 pasos. Para muchas ocasiones es suficiente, para otras no tanto. Por eso tenemos ya el estándar MIDI 2, que permite una mayor resolución de 16 o 32 bits. Ok, ahora regresando al tema. Si no quiero usar el controller 1 o el controller 64, sino quiero apegarme, por ejemplo, a General MIDI y usar el controller 74, necesito un nuevo módulo. Este nuevo módulo, en este caso, es el MIDI to Continuous Controller Converter y funciona muy sencillo. Aquí conecto el MIDI in. Entonces, aquí está la conexión MIDI para que reciba la información MIDI. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Yo quiero el 74. Ahí está. Y aquí ya puedo ahora extraer este valor y conectarlo al mismo input de control de voltaje de filtro. Como ven, es siempre la misma conexión. Cuando lo usé con Velocity, lo conecté aquí. Cuando lo usé con Modulation Wheel, lo conecté ahí. Y ahora con el controller también lo conecto ahí. Ahora bien, para empezar, esta curva que es controller 1, ya no la vamos a escuchar porque ya no está conectada. Ven que esta curva ya no tiene ahora ninguna relevancia. Entonces, la voy a borrar. Ahora elijo el controller 74. ¿Por qué? Porque aquí lo puse. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a usar una forma de onda, en este caso una senoidal.
Y voy a permitir que esta forma de onda senoidal abra y cierre el filtro. Entonces, ahora tengo esa curva que es MIDI, pero este módulo me lo convertirá en un voltaje. Y este voltaje, a su vez, abrirá y cerrará el filtro. Entonces, vamos a escuchar lo que acabamos de crear. Como notan, cuando la curva está arriba, abre el filtro. Cuando la curva está abajo, cierra el filtro. Obviamente tiene que ver también con la amplitud de lo que dibujé aquí. Si hago el dibujo más radical, entonces obviamente el movimiento va a ser más radical. Entonces ahora tengo de hecho dos maneras de controlar la intensidad de este movimiento. Lo podría controlar por medio de la amplitud que dibujo aquí o por medio del control de la intensidad de la modulación que tenemos aquí. Por eso dice aquí amount. Este control indica la intensidad de cambio. Si está en cero, como ahora, no hay cambio. Pero cuando lo voy aumentando, abrirá y cerrará el filtro en el ritmo de esta curva. Ok, entonces como pueden ver, extraje ahora el 74 como controlador y aquí lo estoy usando sobre el filtro. Potencialmente los sintetizadores de hardware pueden hacer también eso, nada más que se controla y se programa dentro del sintetizador. Entonces habría que buscar la matriz de modulación o el asignamiento de controles MIDI y ahí aparecería probablemente el número 74 y ustedes eligen el parámetro que quieren controlar. En este caso, la elección de parámetro lo hago por la forma en donde lo conecto. Entonces aquí ahora lo estaría conectando a la resonancia. Ese efecto no es tan evidente, pero sí pueden notar que cuando el valor está más arriba, el filtro chifla más que cuando lo está abajo. Entonces, en este caso, asigné el control 74 a la modulación de la resonancia. Como digo, en los sintetizadores de hardware, eso no es tan gráfico, pero potencialmente es posible. Simplemente la compañía que construye el sintetizador lo tiene que tener preparado y como va esto sobre menús, suele ser incluso un poco más cómodo. Entonces, como vimos, este módulo, el MIDI CC Converter, me permite crear curvas de cualquier número entre 0 y 127 y extraerlo para usar esto en un contexto musical. Estoy ahora aquí en el 16. Voy a hacer ahora una cosa divertida. Voy a poner una línea que va así y voy a abrir otra curva de controlador, como pueden ver, y le voy a poner un senoidal. Y esos dos los voy a usar para controlar el filtro simultáneamente, porque se puede. Entonces, aquí tengo esos dos.
Ahora bien, recuerden que esto se convierte aquí en voltajes, por lo cual esos voltajes se van sumando. Entonces, aquí tengo un voltaje sumamente alto. En este punto, lo tengo más o menos por aquí, porque está aquí en valor 9. Y como aquí está en valor 62, lo va a poner a la mitad de los dos. Entonces, se generan aquí interesantes modificaciones sobre el tiempo. Entonces, lo único que tengo que hacer es ahora decirle que controle el filtro con el 16 y con el 18. Entonces, aquí ahora cambiamos 16. Aquí cambiamos a 18. Y ahora lo roteo ambos al filtro. Lo puedo incluso rotear a la misma entrada, si así lo deseo. Como ven, aquí tengo ahora los dos conectados. Un cable negro y un cable morado. Y entonces ahora ambas curvas modificarán el filtro. Y recuerden que esos valores se van sumando. Podemos hacer esas cosas todavía más creativas. Entonces puedo ahora usar una segunda onda senoidal aquí y ponerla desfasadamente. De todas formas, como coinciden de alguna forma matemática, voy a obtener ritmos musicales interesantes. Entonces, como pueden ver, los controles MIDI representan una gran herramienta para controlar sonidos en tiempo real. Porque todo lo que dibujé aquí lo puedo generar. Ay, pendejo. Un segundo, olvidé algo. Vamos a parar ese video porque lo interrumpí. Porque empezó afuera el güey de la basura, por supuesto. Pero ya no me acuerdo hasta dónde llegué. Controles sobre cutoff. A ver hasta dónde llegué. Part 1. Ah, miren, ya había llegado hasta 9.45. Un cable negro y un cable morado. Y entonces ahora ambas curvas modificarán el filtro. Y recuerden que esos valores se van sumando. Okay, eso fue el primer clip. Entonces, ¿cómo continúo aquí? Bueno, la verdad no había mucha cosa aquí. Entonces, reconstruimos la línea. Y aquí vamos. Y desde aquí lo continúo grabando. Por supuesto, esta posibilidad de combinar dos o tres o cuatro controladores me da el espacio creativo para crear patrones que sean regulares o no regulares,
Porque puedo finalmente usar cualquier tipo de forma de onda, cualquier tipo de dibujo aquí. Una cosa muy sencilla sería poner una segunda onda sinusoidal aquí con otro tipo de periodo. Entonces, miren, ahora tengo aquí, digamos, un periodo y medio. Ah, chay, de veras. Disfrutemos del idiota solo. Aquí lo pueden escuchar. Mientras reseteo esto. Parece que ya cayó. Entonces vamos a cerrar esa ventana. Y le damos otro intento. Como pueden ver, con la combinación de dos controles podemos crear variaciones sobre el tiempo manteniendo una cierta rítmica. Entonces aquí sigo teniendo la apertura rítmica del filtro, pero aquí cambia la intensidad porque recuerden que se están sumando esos voltajes. Y debido al hecho de que tengo aquí seis entradas y dos puertos, puedo usar dos veces seis diferentes señales, lo cual me permite crear todo tipo de abstracto ritmo que se me podría ocurrir, y de esta forma ninguna nota suena repetida, aunque represente una figura musical tan sencilla como esta. Voy a poner ahora una senoidal aquí y la voy a poner en un periodo un poco chueco. Abajo tiene dos vueltas, mientras aquí arriba lo voy a poner en uno y medio. Aquí. Entonces, ahora esto se va a sumar de forma diferente. Y finalmente voy a hacer lo que todos hacemos cuando hacemos secuencias. Vamos a dibujar una curva así a lo loco con el lápiz. Como pueden ver, como tengo la cuantización activada, me hace escalones, que en este caso me viene muy bien, por cierto. Entonces, ahora nada más tendría que decirles, ¿sabes qué? También toma en cuenta el control 15. Entonces aquí elegimos el 15 y lo conecto al mismo puerto. Y como ven, ya hay tres ocupados aquí. Y aquí vamos. Recuerden que ahora tres valores se van sumando. Obviamente, si se suman más allá de 127, no hay más que 127. Entonces, con más curvas que ponen, también reducen el rango dinámico, virtualmente hablando. Y ahí es justo donde tiene sentido tener una segunda entrada, porque en este caso puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero usar la segunda entrada aquí a full, pero la primera entrada solo a mitad. Entonces, sentiré ahora más el impacto de esta curva que de esas dos curvas de aquí arriba. Ok, entonces como pueden ver, los controllers
son una función sumamente importante. Los tenemos como curvas en secuenciador, pero de hecho casi todos los teclados lo tienen como representación de hardware, y eso les voy a mostrar en el siguiente clip. Ya quedó la parte 2. Anda pues, pero qué güey. Ok, y por alguna razón logré siempre poner un doble punto. Ya. Yeah. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora algo completamente distinto. El poder del internet nos va a ayudar. Hola Neil, espero te encuentres bien. Pero te voy a tener que reemplazar ahora con un MIDI controller. Entonces, eso está bien. Ah, Amazon. No me dejan ver las imágenes. Ok. Abrir. Nuevo tab, por favor, dije. Eso también. Eso también. A ver, uno más, uno más. Ese también. Y ese. Muy bien. Mostrar gráfica. Uf. Mostrar gráfica. Mostrar gráfica. También. Y aquí vamos. Ok, me falta uno. Ableton Push. No tiene que ser el Ableton Push, puede ser el APC 40. Amazon. No, gracias. Este, a ver. Mostrar gráfica. Tamales. Eso no sirve. No piensan en educación cuando ponen las imágenes, la verdad. A ver, a ver. Claro Shop. Ah, mira, lo venden en Claro Shop. Interesante. Ahora sí tengo motivo para regularizar mi cuenta con Temex. Ok, a ver. Una imagen más bonita. Eso. Mostrar. Tamal, de veras. ¿Cuál es su problema? A ver. Clic normal. A ver si me saca la imagen grande. Sí, más o menos. Ok, lo ponemos aquí. Y ahora sí, el Ableton Push. Push, 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 push. Empuje 2. Excelente. Está un poco chiquito. Está chiquito. Es que no tiene sentido usar fotos chiquitos si no los pueden ver después. A ver, tamaño mucho mejor.
horas después, muestra gráfica. Exacto. Muy bien. Ok, eso ahora hay respecto de los controladores. Ahí les va. Vamos a cambiar rápido el title. Okay, acomodamos esto de forma estética. Y ahí está. Muy bien, continuamos. Aquí podemos ver ahora una cantidad de diferentes controles MIDI. Todos tienen el mismo propósito, generar información MIDI y nada más. Eso significa que normalmente no tienen una unidad de síntesis adentro, sino solamente generan los comandos MIDI que vamos conociendo en este curso, como las notas y los controles. Evidentemente, en este teclado de Novation, el Impulse, las notas se generan por medio de un teclado. Es la forma más común, aunque no es la única, para disparar notas. Entonces, aquí tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sobre varias octavas. Ahora, tenemos aquí arriba una cantidad de faders y aquí una cantidad de perillas. Ambos se llaman controles continuos. Los controles MIDI CC que vimos en algún video anterior. Entonces, lo que yo creé como dibujo, lo puedo crear también moviendo este fader y poniendo mi secuenciador a grabar. Entonces, es un control de sonido en vivo. Y eso lo hace tan interesante porque aquí ahora puedo modificar el volumen. Aquí el filtro, aquí la resonancia, aquí puedo poner un poco de coros, etcétera, etcétera. Por lo cual tengo de esta manera la posibilidad de modificar el sonido de un sintetizador conectado en tiempo real. Eso es lo que hacen los controllers. Modifican el parámetro de un sonido en tiempo real, o sea, tal como nosotros lo estamos moviendo. Tecnológicamente hablando, da completamente igual si es un fader o una perilla. Ambos son resistencias variables cuyos voltajes son convertidos en un valor entre 0 y 127. Y normalmente dentro del teclado podemos asignar cuál controller continuo va controlado por cuál fader. Hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas veces simplemente mueves el fader tantito para seleccionarlo y luego le asignas un número, por ejemplo. Pero eso ya depende. Entonces, esto podría ser el 15, el 16, el 18, el 74, el 71, lo que ustedes quieran. Esa es la ventaja de los controles MIDI. Y si ustedes pretenden mover parámetros en vivo, deberían asegurarse de que encuentren algún modelo con faders y/o perillas. Técnicamente hablando, perillas son un poco más fáciles de manejar porque ocupan menos espacio y solo hacemos un movimiento rotatorio. Los faders comúnmente están abiertos todo el tiempo, acumulan polvo y tienen más tendencia a generar falsos contactos y ensuciarse por dentro. Entonces, si piensan a invertir en el futuro, deberían definitivamente considerar tapar esto o simplemente no usar faders. La ventaja de los faders es que
tenemos unos tantos centímetros de camino que puede ser útil para hacer movimientos precisos. Ahora, este controlador que vemos aquí no es para nada el único. Tenemos aquí unos pads. Esos se usan para tocar baterías, pero en términos MIDI son lo mismo como teclas. Entonces, cada pad es asignada a una tecla, por lo cual podemos tocar la batería de este teclado o desde los pads. Eso nos lleva a este controller. Aquí tenemos un MPD, que es un controlador pensado para baterías. Como ven, son 16 pads estándar, cada pad representando una nota y responde a velocity. Esos están hechos para tocar batería y grabarlos y no tener que usar un teclado MIDI, porque pues de esta forma aquí lo tenemos un poco más cómodo, porque es más ancho que una tecla MIDI. Las perillas que tengo aquí siguen siendo controladores continuos. Por supuesto, eso nunca cambia. Entonces, esos son virtualmente teclas, pero en este caso específicamente para baterías. De todas formas, como son notas, si lo programan bien, pueden tocar tres notas y crear un acorde. Por supuesto, nada más no es la forma convencional de tocarlo. Ok, aquí tengo un modelo de Alesis que tiene ambos, con un teclado de 25 teclas y una matrix de 16 pads para disparar baterías, pero como ya mencioné, si rutean esto a un sintetizador, al tocar esos pads no va a sonar batería, sino va a sonar una nota de sinte. Aquí igual tenemos 8 controles continuos en forma de perillas. Entonces, como pueden ver, los conceptos se van repitiendo. Aquí tenemos el pitch bender. Esto se usa para cambiar la altura. No es un controller, aunque funciona como uno. Hay una diferencia importante. Y eso es otro controller, el modulation wheel que ya habíamos visto, que tiene un rango de 0 cuando está abajo a 127. La forma más sencilla de distinguir esas dos perillas es que el pitch bender normalmente tiene una posición en medio, mientras el modulation wheel tiene su posición 0 hasta abajo. Entonces, este tiene un resorte que lo regresa al centro y este control no lo tiene. Ok, entonces, como ven, ya hemos visto teclados, ya hemos visto pads, ya hemos visto teclados con pads y todos tienen faders y perillas. También puede haber controles que no tienen teclas o pads y lo vemos aquí. Aquí esos 16 o incluso 24, porque esos botones también son 24 controles continuos en forma de perillas, en forma de faders y en forma de switches on y off. Dependiendo de la utilización que pretendemos dar, eso puede ser práctico. Por ejemplo, si quiero usar esto como superficie de mezcla, tiene mucho sentido usar las perillas para paneo, los faders para volumen y los botones para mutear. Eso se puede programar sin ningún problema. Es la idea detrás de todos esos dispositivos que lo podemos acomodar a nuestras necesidades. Esto entonces genera puros controles continuos. Este también es completamente otro modelo, pero solo diferente en el sentido de que tenemos aquí perillas, aquí tenemos botones, que también son controles, y aquí tenemos faders. Esos faders no son muy largos, como 4 centímetros creo, así que como para mezclar de forma precisa no está muy apropiado, aparte de que tenemos una resolución de 0 a 127, lo cual sobre 144 decibelios causa saltos. Eso no está muy práctico para mezclar. Entonces, este tampoco tiene teclas, pero es un controller MIDI y emite exclusivamente controladores continuos. Cuando tenemos botones, no son realmente continuos, sino lo que hacen es que cuando apagamos una función, emite el control cero, el valor cero, y cuando lo prendemos,
emite el valor 127. Entonces solo conoce dos estados y nada más en el caso de botones y switches. Las perillas son continuas, literalmente, a la izquierda 0, a la derecha 127. El feria abajo es 0, arriba es 127. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí el APC y aquí ahora hay una cosa diferente. Este controlador está pensado para Ableton. Y tenemos aquí una matriz de 40 botones. Y estos botones son también notas, pero en este caso no se suelen usar para disparar baterías, sino para disparar clips en Ableton Live. Ya sabrán que Ableton Live está basado en loops, entonces cada pista puede tener una cantidad de clips en loop y con apretar una tecla podemos disparar este loop, que por cierto va automáticamente sincronizado con el host. Eso lo hace tan práctico para tocar en vivo. Entonces, aunque esos parecen pads, y aunque tecnológicamente son pads y son notas MIDI, su propósito, su uso es completamente distinto. No se usa para tocar baterías, sino para activar y desactivar loops dentro de Ableton Live. Por eso también dice aquí Ableton. Fuera de eso tenemos, por supuesto, los ya conocidos controladores continuos en forma de faders, en forma de perillas y en forma de una cantidad de botones. Tenemos también el Ableton Push, que no es otra cosa, solo que cuesta mucho más. Aquí tenemos una matriz de 8x8. Si alguna vez se preguntaron por qué este agujero aquí se ve diferente, eso es para encontrar el centro de forma más fácil. Es simplemente una cuestión ergonómica. Y aquí arriba tenemos controles que pueden funcionar como controladores continuos, pero que pueden también tener funciones más específicas dentro de Ableton. Al final, estos siguen siendo notas que disparan clips, pero no tienen que disparar clips si no lo conecto al Ableton, sino a otro secuenciador. Entonces puedo disparar notas aquí con esos pads, porque no hay diferencia en esto. Y aquí estas perillas son normalmente controladores continuos, también asignables. Entonces, como pueden ver, tenemos una pequeña confusión con la expresión de los controles MIDI, porque cuando uno habla de un controlador MIDI, puede que se esté refiriendo a un dispositivo o se puede referir a una perilla. Entonces, por eso yo estuve todo el tiempo usando la expresión de controlador continuo cuando hablaba de eso, mientras el aparato entero se llama un controlador MIDI. Entonces, se presta mucho para confusiones, pero si especificamos controlador MIDI, normalmente se refiere a un dispositivo con o sin teclas, pero con perillas y faders. Y si hablamos de controles continuos, normalmente hablamos de faders o perillas. Ok, la mala noticia es que no grabé ese video, entonces lo voy a tener que extraer luego de la grabación. Pero me voy a apuntar en qué momento está para encontrarlo más fácilmente. Debería estar en alrededor de 1:05. Y ahí mi chai otra vez se alteró. Ok, entonces ahora pueden, ojalá, ver el potencial que tenemos cuando estamos combinando una superficie de estas con un sintetizador como el Voltage Modular. Y especialmente si tenemos aquí módulos para convertir virtualmente cada controlador continuo en un voltaje.
Y ya que es un sintetizador modular virtual, puedo usar ese módulo dos veces, tres veces, cuatro veces. Así que yo puedo controlar virtualmente todo desde perillas, desde un teclado. Simplemente lo tengo que programar. Eso lo hace interesante para performances en vivo, pero se tiene que preparar de alguna forma. Ok, muy bien. Entonces, la cuestión de convertidor MIDI la mandamos ahora por un tubo. Muchas gracias por participar. Y vamos a quedar con esto. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Facebook. Ok, eso se ve bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo mismo. Bueno, más o menos lo mismo. Vamos a abandonar los controles y vamos a usar el aftertouch. Y el pitch bend. Igual y nos alcanza el tiempo para ambos. Ok, a ver cómo lo resuelvo. Aquí está. Y vamos a darle. El Pitch Bender, virtualmente hablando, es un controller. Me permite modificar el sonido en tiempo real. En este sentido, no hace diferencia con los controladores continuos. Pero su aplicación está pensada específicamente para la altura. Y ahí se encuentra una diferencia tecnológica bastante relevante que les voy a explicar ahora a continuación. Vamos a abrir mi programa de gráficos. Ah, miren, ese no lo he guardado. Exportar como XML. Solo marca. Piezoelectric mic. Y lo mismo como PNUC. Piezo Electric Mic, Enter, y vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y hacer esto. Ok. Vamos a hacerlo un poco diferente. ¿Acaso no tengo negro para llenarlo? No manches. Quiero negro, joder, dame negro. Ahí. Gracias. Es que se supone que eso es un teclado. Ok. Control D. Control D.
Okay. Y una blanca. Dos blancas, esas. Ok. Ya tenemos dos. Ah, creo que aquí sobró una. Qué simpático. Entonces aquí y duplica esta. Do. Re sostenido. Mi. Y pues vamos a hacer el inteligente. Y aquí estamos. Ahora vamos a separar esto. Ahorita verán por qué. Okay. Eso casi no se ve, así que hay que ampliar un poco las letras. Un poco más. Y aquí vamos a poner simplemente puntitos. Como ven, a Master of Graphics. Master of Graphics. Ok. Vamos a empezar a continuar con el asunto de PitchBender. Para entender la naturaleza de PitchBender, primero tenemos que tener claro cómo funciona un teclado en MIDI. El piano, tal como lo conocemos, comúnmente tiene 88 teclas. No he visto un piano con otra cantidad de teclas, para serles honesto, pero especialmente en el ámbito MIDI hay de todo clase, desde 2 octavas, 25 teclas, hasta 88. Pero en un sentido tecnológico, tenemos más teclas disponibles. Recuerden que en MIDI todo va de 0 a 127. Entonces, la primera nota que tenemos no se llama Do 1 como lo puse aquí, sino trae un número, porque en el mundo digital todos son números. Entonces, la primera nota es un 0. La segunda nota, oh sorpresa, es un 1. Y así continúa esta historia. Entonces, vamos a tratar de darle un poco de sistema aquí. A ver si coinciden los números. Más o menos. Ok, así sí lo hacemos funcionar. Entonces, como vemos, cada nota tiene un propio número, empezando con el número 0. La última nota, no digo que coincide con el Do, porque de hecho no coincide con el Do, sino es un Sol, así que estas notas las puedo eliminar. La última nota es la nota 127. Entonces, también vamos a hacer esto un poco más grande. La nota negra anterior evidentemente es la 126 y la blanca anteriormente es evidentemente la 125. Y creo que el concepto ya quedó relativamente claro. Entonces, para empezar, en MIDI no existe Do, Re, Mi, Fa, Sol, sino existen números como en todo lo que es digital. Como podemos ver, en MIDI tenemos, de hecho, esa es la octava. De hecho,
Todo se basa en 127 por el momento y tenemos 128 teclas porque hay que incluir el 0 como número. Ok, entonces, en un caso hipotético podría tener un teclado con 128 teclas. Como digo, no lo he visto, aunque podría haber aplicaciones, no digo que no, porque MIDI se puede usar también fuera de contextos musicales. Pero, y eso es ahora la cuestión importante a donde quiero llegar, tenemos aquí un pequeño problema. El pequeño problema consiste en que los controllers también van en un área de 0 a 127. Eso significa que cuando la perilla está en mínimo, igual está en 0. Y lo más que lo muevo, imagínense esto como un fader horizontal, va aumentando el valor y en el extremo de la derecha, evidentemente, tengo el valor máximo de 127. Entonces, todo el rango de una perilla es de 0 a 127, lo que era de esperar porque es MIDI y en MIDI todo es así por el momento en MIDI 1. Ahora, tenemos aquí una problemática coincidencia. Como MIDI es un sistema digital, no hay realmente continuidad, sino hay valores discretos. O sea, cuando muevo la perilla de 0, va a cambiar al 1. Nunca va a entrar a 0.3 o 0.5, porque en el mundo digital no existen fracciones. Entonces, cuando muevo la perilla, solo generaré números íntegros, no generaré fracciones. Y resulta que los números íntegros van de 0 a 127, por lo cual la perilla solo puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 127. Y, tontamente, coincide con la cantidad máxima de notas. Ahora bien, si usaría esto como pitch bender, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Por eso puse un signo de interrogación ahí. Si no muevo el pitch bender, el teclado suena tal como se está visualizando. Pero con que lo muevo tantito, ya salta un semitono. Entonces el teclado o el tono que suena estará desfasado un semitono. Si lo muevo al siguiente paso, dos semitonos. El detalle es que queremos usar pitch bender para hacer cambios continuos. Pero con un área de 0 a 127 no puedo hacer nada continuo porque no hay continuidad, sino solo salto 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si quisiera hacer un pitch bending desde la nota más baja hasta la nota más alta, no obtendría un bending en el sentido de un tono continuo de altura, sino alcanzaría solo un glissando. Dum, 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 dum. O sea, los pasos entre nota y nota no se pueden atinar. ¿Cómo podemos resolver este problema? Podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, decir, ok, yo no hago el pitch bender sobre 10 octavas, sino solo sobre una octava. El problema permanece. Si entonces ahora solo lo hago sobre una octava hasta aquí, tendría ahora saltos que ya no son de notas, de semitonos, sino que serían de décimas de semitonos. Y eso todavía no es un movimiento continuo. ¿Por qué? Pues ahora lo que tenía sobre 10 octavas lo tengo sobre una octava, pero el rango de 0 a 127 no cambia. Entonces ahora si muevo de 0 a 1, se cambiará 10 centésimas este sonido, por lo cual tendría que cambiarlo de 0 a 10 para cambiarlo un semitono. Como pueden ver, la resolución mejora si cubro áreas más pequeñas.
y por lo regular un pitch bender se suele encontrar en un área de dos semitonos que viene de los guitarristas. Entonces, en teoría, el pitch bender, si estuviera de 0 a 127 sobre dos semitonos, sería suficientemente fino en su resolución como para no escuchar los saltos de décimas de semitono. Pero si lo quiero llevar al extremo, entonces tendría saltos tan grandes que corresponderían a semitonos, y eso no es un bending, eso es un glissando. Entonces, el pitch bender, por eso, no puede ser un controller, porque solo tiene un rango de 0 a 127. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica un pequeño truco en forma de una multiplicación. Básicamente se usa el número 127 o 128 y se multiplica consigo mismo. Ahorita les explico cómo funciona esto. Esto ahora me lleva a una cantidad de más de 16.000. De hecho, me lleva exactamente a 16.384 posibles pasos. Entonces, eso para el pitch bender es mucho mejor, porque ahora las 10 octavas con 16.000 pasos significa que las 127 teclas se comparten el área de 16.000 pasos, por lo cual tenemos una precisión menor a un centésimo, y eso está perfectamente bien. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Pues pasa una cosa. La rueda misma funciona de tal forma que solo genera el primer número. Eso es nuestro pitch bender. Le pongo aquí la línea en medio. Lo que cambia es la forma como contar. Entonces, como saben, el pitch bender tiene un rango positivo y un rango negativo. Porque normalmente tiene un resorte que lo regresa al centro. Entonces, en teoría, este centro sería 64. El máximo sería 127. Y el mínimo sería evidentemente 0. ¿Dónde está ahora la diferencia? La diferencia consiste en lo siguiente. Tenemos dos dígitos aquí. Cuando movemos esta rueda, se genera este primer grupo de dígitos. Y este primer grupo de dígitos tiene un nombre, se llama LSB. Least Significant Byte. Eso suena muy técnico, pero tengo una forma simpática de explicarlo. Lo llamamos centavos. Ok. Ahora bien, cuando muevo la rueda de pitch bender, sigo teniendo la limitación de 0 a 127. Entonces, cuando la perilla o la rueda está aquí abajo, tengo el valor de 0 cents con 0 dólares o pesos, como ustedes lo quieran. Porque ese es el segundo número, se llama MSB, Most Significant Byte. Y de ahí la analogía con la moneda. Tenemos monedas chiquitas que se llaman centésimas o centavos. Y por fines de manejar los números grandes, no contamos siempre en centésimas. Si compro una copia, fotocopia, me cuesta 50 centésimas. Está bien. Pero si pido 10 copias, no me van a decir que son 500 centésimas, sino me van a decir que son 5 pesos. Y ahí está el chiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las centésimas pueden ir de 0 a 127.
empezando aquí igual con cero. Pero no llego al límite de la rueda. De hecho, ni llego cerca. Pero sigo moviendo y en este caso estaría generando el número 128, pero ya sabemos que no puede generar un 128. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si le agrego un valorcito aquí de los valores pequeños, más uno, nada más. Entonces, esto me llevará a lo siguiente. Me reseteará las centésimas a ceros, pero me aumenta los pesos a 1. Ok. Entonces, los números de PitchBender funcionan básicamente como centavos, que es el primer dígito, y pesos, que es el segundo dígito, con la diferencia que los centavos no son realmente centavos, porque el centavo significa una centésima, sino son 1 entre 128. Entonces, el valor mínimo que tendríamos si esta rueda está aquí abajo sería 0, 0. Significa 0 centésimas con 0 pesos. Si la rueda está en medio, tengo 0 centésimas con 64 pesos. Eso es exactamente la mitad del camino. Y cuando estoy en el máximo, tendría 127 centavos con 127 pesos. Okay. Entonces, a la izquierda aquí vemos cómo sería la resolución en términos lineales en un controlador MIDI de 0 a 127 de forma directa. Pero aquí, cada uno de los pasos está dividido otra vez en 128 pasos y eso lo logramos porque generamos valores pequeños y los vamos acumulando a valores grandes. Entonces, aquí hablamos de multiplicar valores y nos da más precisión. De hecho, este número corresponde ahora a una precisión de 14 bits. Entonces, ahora bien, todo el área de teclado lo puedo cubrir con 14 bits, o sea, con 16.384 pasos. Y eso es tan fino que el oído humano ya no escuchará saltos entre las diferentes teclas, ni siquiera va a escuchar que estamos moviendo un control digital porque la resolución es suficientemente alta. Si estuviera usando un controller, no tendría un movimiento continuo, sino estaría saltando de nota en nota, o si uso solo 5 octavas, de cuarta nota en cuarta nota, y esa resolución no nos alcanzaría. Entonces, esta combinación de LSB y MSB es ciertamente un concepto bastante común en el mundo digital. Se aplica para el mundo del PitchBender, por lo cual el PitchBender tiene más precisión que un controller, para ser exacto, tiene doble precisión. Ok, entonces, ahora, si vamos a nuestro synth, ahora entendemos por qué tenemos una salida de PitchBender. Y también entendemos ahora por qué la curva de PitchBender se ve diferente, porque si la cambiamos, pueden ver aquí dos cosas. Primero tengo una línea en medio y segundo tengo dos valores muy extremos. Miren, aquí dice 8191 como máximo y aquí dice menos 8192. Si sumamos esos dos valores, 8192 y 8191, llegamos justamente a los 16.384. Entonces, aquí abajo básicamente tenemos 0, 0,
aquí tendría 0 centavos con 64 pesos, que es la posición medio de la rueda. Y aquí arriba tendría 127 pesos con 127 centavos. Entonces tenemos en el pitch bender una línea en medio porque la rueda se encuentra centrada por el resorte. Y tenemos juego hacia el rango positivo, tal como hacia el rango negativo. Los valores que aquí aparecen internamente son recalculados, de tal forma que abajo sí es 0 y arriba sí es 16.383. Nada más para nosotros, como es más fácil manejar mentalmente valores negativos y positivos y referirse a una línea 0 en medio, por eso lo tenemos aquí con menos 8.000 y tantos y aquí con más 8.000 y tantos. Entonces, este movimiento ahora, aunque parezca nuevamente una línea, no consistirá de 128 valores, ahora ya ni latino, sino de 16.000. Fuera de eso, puedo hacer lo mismo. Claro, puedo usarlo para controlar el filtro. Nadie usa el pitch bender para controlar el filtro. Aquí ven, por cierto, el valor actual. Y como ven, sí se puede usar, porque al final virtualmente es un voltaje. Donde más bien se usa es en la altura del oscilador. Aquí. Entonces aquí ahora puedo definir cuántos semitonos recorro. Ok, entonces como pueden ver, virtualmente el pitch bender funciona en gran parte como un controller, pero está especialmente para modificar la altura de un oscilador. Aquí lo llevé a un extremo. Obviamente puedo definir el rango con esa perilla, nada más como aquí no me dice cuántos semitonos son, lo tengo que manejar un poco a oído. Eso sería más o menos un semitono. Entonces, si esto funciona lineal, lo cual no creo, si estuviera en 64% serían 2 semitonos, pero yo creo que no funciona linealmente esto. Ok. Entonces, como pueden ver, el pitch bender tiene mucho más resolución porque básicamente estamos usando dos controles a la vez. Es como si estuviéramos moviendo dos perillas simultáneamente y multiplicando los valores entre sí. Nada más que lo tenemos en una rueda que se llama el pitch bender. Y la resolución aumentada normalmente se usa para la afinación del oscilador, pero en un sintetizador modular lo podemos usar para cualquier otra cosa, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿el pitch bender es un controller? No. ¿Funciona como un controller continuo? Sí, pero con la resolución no de 0 a 127, sino... otra vez olvidé... Eso pasó porque mi perro empezó a ladrar. A ver... Denme un segundo. Ese video salió largo. Ok. Será, entonces... Será...
entonces tengo que conectar aquí. La resolución aumentada de pitchbender normalmente no la usamos para el filtro. A ver. Damales. Ahora es... puras lágrimas. La resolución aumentada de pitchbender no acostumbramos a usar para el filtro, aunque se puede. Sino la usamos para cambiar la afinación. Entonces, aquí con el control de esta perilla puedo definir cuántos semitonos representa. Si se fijan aquí, tenemos valores muy altos que no representan normalmente semitonos. Aunque ahora en Cubase podemos definirlo como cuántos semitonos representa esta área. Eso es simple matemática. Entonces, ahora puedo definir, por ejemplo, que me haga un cambio de un semitono. O puedo ir a los extremos. En este caso particular, no tengo directamente control sobre la cantidad de semitonos que está recorriendo. Aquí sí sería práctico tener un control que me indica 1, 2, 3, 4 semitonos. Ahora bien, la perilla se comporta de forma exponencial, porque aquí está el botón para eso. Entonces, si lo apago, se comportará de forma lineal y en este caso el comportamiento será un poco más predecible. Eso debería ser ahora un rango de 2 semitonos más o menos. Y recuerden que en una curva lineal tengo más precisión en los valores pequeños. Entonces aquí me puede servir cambiar entre curva exponencial o curva lineal. De todas formas, para aplicaciones musicales no es muy preciso. Aquí sería deseable tener un rango que se puede definir y de hecho en cualquier instrumento virtual normalmente lo definimos por medio de una cantidad de semitonos. Nada más déjenme mostrarles esto con el RetroLock. Entonces miren, aquí tenemos el rango de pitchbender, menos 2 semitonos, más 2 semitonos. Aquí no tengo que calcular o ir por oído para ver que quede afinado. Ok, entonces, ¿el pitchbender es un controller? No. ¿Un controller continuo? No es. ¿Funciona como uno? Sí. Con la precisión multiplicada consigo misma, aumentando entonces la resolución de 0 a 127 a 00, 127, 127, lo cual si lo multiplicamos me lleva de 0 a 16.383. Eso entonces es precisión aumentada y especialmente para afinación sumamente importante. Y precisamente por eso tenemos el pitchbender, no como controller, sino como pitchbender. Ok, hasta aquí hemos llegado. Seguramente ya están fregando que ya terminó la clase. Ok. Ok, ok. Estoy viendo sus comentarios. Voy atrasado si traba mi internet. Bueno, ya hace hambre. A ver. ¿Cuánto tiempo nos hemos pasado?
4 minutos. No manches, de veras. Vamos a comer, Inche, lo invito. Sí, te lo agradezco. Luego te tomo la palabra. Bueno, hemos terminado para hoy. Han visto ahora posiblemente la parte más complicada de MIDI, porque lo de explicar el pitch bender siempre es una aventura. Arrete, paso mi ubicación, me envías algo de Uber Eats, exactamente. Eso merece un pulgar. Ese gato. Es más gato invitar a algo y a la mera hora no cumplió. Ok, chicos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Mantengan sana distancia. No pidan por Rappi, porque la gente que entrega la comida gana muy poco dinero y se exponen mucho a los riesgos. Y feliz cumpleaños para Andrea. Ok, cuídense mucho, los quiero. Pásenselo tranquilo. Buen fin de semana. Whatever you want. Hasta pronto, fin de la transmisión.